Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo estreno de noticias. Los hago siempre estreno porque las noticias es lo que tiene, que van pasando de moda. Hay otros vídeos en mi canal que yo los dejo subidos y hay gente que los ve y los comenta 2 años o 3 años después de haberlos subido porque es un contenido que más o menos puede permanecer en el tiempo. Pero estos vídeos de noticias son fugaces, tienes que verlos en el momento o se pierde su esencia o su validez como información. Hoy vamos a hablar sobre todo de DCS World, hay unos jugosos descuentos que no os podéis perder y algunas otras cosas nuevas en DCS que creo que os interesan, así que lo iremos viendo. Las últimas noticias de ayer que salieron en la newsletter traducida y también veremos un par de cositas más que creo que os interesan, sobre todo a aquellos de vosotros que jugáis en multijugador y a veces sufrís un poco a la hora de editar las misiones. Así que quedaos porque este vídeo creo que os interesa a todos. Antes de comenzar, tengo que decir que, oye, mis últimos vídeos que he subido de Star Citizen están funcionando francamente bien. Se ve que es un contenido fresco que os gusta. Voy a seguir subiendo material de Star Citizen, pero no temáis, no voy a ser un canal temático de Star Citizen. Hay canales por allí en YouTube, en la plataforma, compañeros de plataforma que dedican 100% su canal a Star Citizen y ellos seguro que están más al tanto de las últimas noticias, de las últimas mecánicas, de qué es lo que funciona, qué es lo que no. Puedes meterte dentro de lo que es el desarrollo al 100%, pero yo no me gusta, no quiero centrarme en ese tema porque creo que a día de hoy Star Citizen es una alfa que tienes que ir probando de vez en cuando, empaparte de ella, y en el momento en que te sientes ya un poquito saturado, dejarla un poquito en descanso y volver a la siguiente versión que habrá mejorado, y así no te vas frustrando. Esto no es una crítica para mis compañeros de plataforma que hacen canales 100% de Star Citizen, me parece genial. Hay gente que es muy buena haciendo esto, pero he visto, he detectado ciertos problemas como creador de contenido si haces eso, y es que muchas veces acaban creando canales de noticias más que de un gameplay real, ¿no? Ahora mismo tenemos una versión, digamos, pública y una versión de testeo antes de la pública. Y parece que la gente, en lugar de centrarse en la versión pública, que es lo que a día de hoy supuestamente está testeado y funciona para todo el mundo, siempre se están centrando en la versión próxima, qué es lo que va a ocurrir en el siguiente parche, qué es lo que va a venir en el futuro, y nunca nos centramos en el presente, siempre estamos mirando más allá. O va a venir Pyro, o va a venir la 4.0, o van a venir esta nave, o va a venir... Pero nunca nos centramos en lo que hay ahora, lo que funciona ahora o lo que no funciona ahora. Por eso muchas veces la gente se frustra al Star Citizen, ve un vídeo de un creador de contenido y dice: no, es que va a venir el sistema estelar de Pyro, ya llevamos 2 años con esto y no ha salido todavía, amigos. Y luego te pruebas el testeo oficial que hay y no tiene nada que ver con lo que estás viendo en vídeos de Bored Gamer, por ejemplo, o algunos youtubers anglosajones que están hablando todo el rato de lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que va a ser, lo que vamos a poder hacer. Yo quiero centrarme en lo que se puede hacer ahora. Y lo cierto es que a día de hoy me estoy divirtiendo mucho, pero el truco es que en el momento en que ya me veo un poco saturado o los bugs empiezan a alcanzarme o quiero hacer determinada mecánica y no está terminada, en lugar de darme de cabezazos contra un muro porque mi contenido es 100% Star Citizen, pues lo dejo 3, 4, 5 meses y luego vuelvo. Y vuelves renovado, porque si no acabas notando cierto hastío, cierto hateo en gente que dedica 100% su contenido a algo y ese algo no acaba avanzando a la velocidad que ellos quieren. Y esto es una reflexión que hago, que no pasa solo con Star Citizen, también pasa en DCS World. ¿Qué es lo bueno de la gente como nosotros que ya somos más viejos que un bosque? Aparte de ser unos viejales, que a la gente joven dirá, pero este puto viejo de qué va, la vejez también te da cierta, vamos, la experiencia de cosas que has vivido. Entonces, en DCS, eso a mí me ha pasado muchas veces. DCS también es un programa, no es como Star Citizen, pero tiene muchas similitudes, está en constante evolución. Y esta evolución muchas veces hace que se rompan cosas que antiguamente funcionaban en aras de un progreso para luego que se vayan solucionando y vas construyendo y va avanzando. Tú ves DCS como era hace 6 años y ves cómo es ahora y no tiene nada que ver. Pero evidentemente si dedicas 100% tu tiempo a DCS te vas a frustrar. Ha habido creadores de contenido como Javers, que es un creador de contenido angloparlante que también era muy bueno, y acabó mandando toda la mierda y acabó empezando a subir vídeos de Counter-Strike porque petó, porque ya no podía más con DCS. Porque hay cosas, es verdad, que tú quieres que avancen más rápido, ¿no? Quieres que la IA funcione mejor, quieres que hay bugs que llevan
10 años y no los han arreglado. Hay temas de modelos de daños de la IA que no coinciden con los tuyos, modelos de comportamiento de vuelo de la IA que no funcionan como los tuyos y no avanza como tú quieres que avance. Entonces, si solamente dedicas tu tiempo a DCS, llega un momento en que te vas a frustrar. Pasa lo mismo con DCS, pasa lo mismo con Star Citizen. ¿Cuál es el truco? O sea, yo no tengo el truco ni la clave de la vida, pero ¿qué es lo que hago yo? Compartimentar. Flight Simulator, DCS World, Star Citizen y otro tipo de contenido para no dedicar el 100% de tu tiempo o de tu canal o de tus energías en una sola cosa. Si yo me veo que llega un momento dado en el que estoy un poco frustrado con DCS o hay una actualización que me ha roto algo que a mí me gustaba mucho, hubo una que me rompió el Phantom, me crasheaba todo el rato. En lugar de darme cabezazos contra la mesa, pues me puse a volar Flight Simulator y disfruté. Y luego, 2 semanas después, arreglaron el Phantom y he vuelto al Phantom. Creo que es la clave. No os voy a dar aquí claves de lo que tenéis que hacer, pero creo que es algo que, bueno, una reflexión que me apetecía hacer con vosotros. Y sin más, me callo. Llevo 5 minutos y no hemos visto las noticias. Vamos a las noticias en DCS World, amigos. Bien, dice así, 13 de septiembre de 2024. Como veis, tienen que ser fresquitas, por eso hago este vídeo en estreno, porque es que si no, se pasa. Si lo hago en acceso anticipado para el Patreon, se pasan 2 días, luego lo pongo en público y a la gente ya no le interesa. Dice, estimados pilotos, socios y amigos, mientras el sol del verano se pone en el hemisferio norte, estamos encantados de anunciar hasta un 50% de ahorro en nuestras rebajas de fin de verano de DCS 2024. Muy importantes, ¿eh? Hay 4 rebajas de estas al año. Es el momento de comprar vuestros módulos favoritos, ¿eh? Nunca ha habido un momento mejor para ampliar tu hangar que con estas increíbles ofertas en todos nuestros aviones, terrenos, campañas e importantes paquetes adicionales más populares. Mira el vídeo. Este vídeo no sé si lo había visto ya. Bueno, son los típicos vídeos chulos que hace Eagle Dynamics. Seguramente le voy a quitar el audio porque nos meten aquí un copyright en todas las canciones que lo flipas. Vale, bueno, un vídeo. No tiene, este no les ha quedado tan fino como otros, ¿eh? Son muy bonitos todas las cinemáticas que hacen, no lo vamos a negar. Dan muchas ganas de volar cuando los ves. Y están francamente bien. Fijaos, ese submarino, qué chulo, ¿eh? Ahora creo que todavía no se pueden sumergir, que yo sepa. Pero bueno, DCS es una maravilla visual, no lo vamos a descubrir ahora. Dice, el mapa de DCS Cola ha recibido una renovación masiva de sus texturas de verano. Todas las texturas del terreno han sido sustituidas por texturas personalizadas de alta calidad que combinan imágenes de satélite y reales para ofrecer un entorno mucho más realista a baja altitud. Eso está, se está poniendo el mapa de Cola guapísimo, ¿eh? Yo ahí voy a hacer la recreación de nuestra campaña de Vietnam para el Wild Whistle porque me está pareciendo guapísimo. Ya sé que no es selvático, pero me apetece mucho volarlo allí. Además, nos complace anunciar el próximo generador de misiones de acción instantánea. Vamos a ver eso un poquito más en profundidad. Bien, en cuanto a las rebajas, que comienzan hoy y permanecerán hasta el 13 de septiembre, o sea que tenéis tiempo de sobra para ahorrar algo de pasta y para pensar qué es lo que queréis comprar. También nos complace anunciar nuestra participación en el Festival de Aviones, Trenes y Automóviles en Steam, que comienza el 16 de septiembre y termina el 23 de septiembre. O sea que habrá rebajas en Steam y en la web. Siempre son independientes unas de otras. Yo recomiendo siempre que compréis en la web, porque en la web tenéis la capacidad de ahorrar millas que vais a poder utilizar en vuestra siguiente compra. Se van acumulando y a la larga os va a salir más barato comprar. Y luego en la web tienes un servicio de atención al cliente mejor si tienes algún tipo de problema. Y también tienes sobre todo los trials de 15 días, ¿no? Entonces mejor hacerlo con la cuenta de la web. Entonces fijaos todos los aviones que van a entrar en el 50% de descuento, ¿eh? El A10C, o sea, la gente dice, no, es que los aviones de DCS cuestan 80 pavos. Si lo compras en mal momento, sí, pero puedes comprarte avionazos por 40 pavos, ¿eh? Muy bien, o sea, quiero decir, aquí aviones buenísimos, el A10C 2 Tank Killer, espectacular. Todos son buenos, ¿eh? Pero bueno, de aquí también recomiendo sobre todo el... Si te gusta la Segunda Guerra Mundial, el Mosquito está muy bien. Bueno, el 50% no está el F-18, ¿eh? Pero bueno, o al menos yo no lo he visto aquí. Pero vamos, de todos estos el mejor, el A-10C-2. Ese es un must-have en todos los hangares virtuales. Luego desde aquí, helicópteros... bueno, todos estos están, vale. Helicópteros, el Hind, buenísimo. Y el Huey, buenísimo también. Y Nevada, el Golfo Pérsico y el Channel, yo recomiendo el Golfo Pérsico, está muy bien, al 50%, ¿vale?
fijaos todas las campañas. Y luego tenéis un 35% en el Tomcat y el 30% en el Viper, el F-18, el JF-17. O sea, son todos aviones muy buenos, ¿eh? Fijaos, todos el 25% de descuento en las campañas. Claro, los que no tienen descuento son los últimos que han salido, ¿vale? Pues por ejemplo, bueno, estos no hay que hacer. Ah, bueno, ¿sabéis cuáles no tienen descuento? Los de las third parties, que no se suelen acoger al programa, Razvan, y también los de Aerges, ¿vale? El Mirage F1 no tiene descuento, pero el Mirage F1 es un avionazo. Es un avionazo que además son 4 aviones en uno cuando los tengamos todos, ¿vale? Más cosas, nos vamos con lo del el mapa de cola. Para mí, hasta ahora está siendo el mejor mapa, una nueva tecnología de terreno, y además está desarrollándolo Orbe X, que no es, bueno, no es para sorpresa de nadie, es una de las mejores compañías desarrolladoras de terrenos histórica en el mundo de la simulación, desde Prepar 3D. Entonces, mira, aquí se nos ha puesto en inglés, pero bueno, vamos a traducirlo con el automático para no tener que hacerlo en tiempo real. Dice, la próxima actualización contiene nuevas texturas y magníficas texturas de verano para el mapa de cola, que hasta ahora todas las texturas de verano han sido reemplazadas por imágenes más refinadas. Se generan utilizando scripts personalizados que utilizan múltiples fuentes, incluidas imágenes satelitales y fotografías aéreas. Y en la próxima actualización incluirá el aeropuerto de Kurasamo, de Ivalo, con varias ciudades y pueblos agregados. No sé, yo creo que es un mapa espectacular y el tamaño es brutal. ¿Vale? Eso ya será la próxima actualización, que ya vendrá seguramente esta semana o dentro de 6 o 7 días. Y ahora una cosa importante, el generador de acción instantánea. Dice, actualmente estamos trabajando en un nuevo generador de acción instantánea que reemplazará el generador de misiones rápidas existente. Este generador está diseñado para ser fácil de usar y permite configurar fácil y rápidamente las misiones aire-aire y aire-tierra simples sin tener que usar el editor de misiones. También os recomiendo que en cuanto podáis aprender a usar el editor le metáis mano, porque os permitirá hacer todo lo que se os ocurra y no es tan difícil de manejar, y te da una libertad total para crear tus propias aventuras y campañas. El objetivo principal es permitir más contenido de misiones en una interfaz fácil y que pueden variar desde simples combates aéreos hasta escoltas de bombarderos, misiones de apoyo aéreo cercano y mucho más. Todo esto yo creo que están saliendo ahora porque están utilizando la tecnología que están desarrollando para la campaña dinámica. En la campaña dinámica se tendrá que crear este tipo de misiones autogeneradas. Entonces han tenido que crear de cero todo el sistema de acción instantánea y todo ese trabajo que están haciendo para la futura campaña dinámica al final lo veremos en este tipo de herramientas. Dinámica del águila, me gusta esta traducción automática. Bien, vamos a la última parte del vídeo que quería mostraros, y es que, como digo, este tema de generar misiones o crear misiones es un tema que a mucha gente le frustra. Mucha gente no cuenta con alguien que sepa editar un escuadrón virtual y se dependía mucho de gente que supiera editar. Esto cada vez ocurre menos, no solamente porque va a mejorar el sistema de generador de misiones automático, sino que ha salido una herramienta que no es oficial de Eagle Dynamics y que se utiliza en el multijugador, que se llama Olympus. Entonces, la herramienta Olympus es una auténtica pasada y te permite, como el modo Zeus del arma, que alguien en tiempo real desde el servidor, ojo que no es fácil de configurar, nosotros lo tenemos en nuestro servidor privado del Patreon, tienes que toquetear un par de cosas hasta que funciona, pero te permite generar en tiempo real que haya alguien, un creador de misiones, un dios, un master. Permite crear todo lo que quiera en tiempo real, en función de que nunca sabes cuánta gente va a venir a volar. Tú haces una misión y no sabes si van a venir 10 tíos o 5 tíos. Así, de esta manera, puedes ajustar la dificultad, que siga siendo difícil, pero no imposible, o que no sea demasiado fácil. Vamos a ver un poco el vídeo que hicieron ellos. Aquí tenemos el vídeo presentación de el Zeus, que a mí me parece del Olympus, perdón, digo el Zeus. Fijaos, este es el mapa que se ve desde el propio servidor. Entonces, es todo en tiempo real. Tú ves aquí a los aviones, ¿no? Como siempre, lo estás viendo. Y tú puedes crear grupos de aviones enemigos o aliados, ponerles el rol que quieras, ponerles la dificultad, que eso la cambiaron, la dificultad que quieras, hacer que ataquen, que huyan. Si ves que son demasiado difíciles, los puedes desactivar. Puedes crear también, por ejemplo, para hacer un repostaje aire-aire, puedes spawnear un tanker y ponerle una frecuencia y hacer, oye, que me estoy quedando sin caldo. Y si no tenías eso previsto en la misión, spawneas un tanker con una frecuencia y le dices, haz un rejoin en este punto, y le das caldo al piloto que se ha quedado sin combustible.
Nada, me parece una maravilla, algo que antes no se podía hacer y algo que hace que sea mucho más democrático la creación de misiones o volar. Ahora ya no dependes de ese tío que editaba las misiones y que en el fondo te caía mal, sino que tú con tus tres amigos puedes volar en tu Discord privado, hablar con ellos y que uno de ellos sea máster y con los otros tres disfrutar. Y os podéis turnar o incluso uno que está volando al mismo tiempo que está volando puede acceder al Olympus y puede cambiar las cosas. Me parece una chulada. Y creo que se trata de eso, de democratizar, que no haya solo una pequeña élite de personas que sepan editar, sino que cuanta más gente sepa editar, cuantas más opciones tengas para volar, cuanto más fácil sea para todo el mundo crear sus propios escuadrones virtuales, va a ser mejor para todos. Ahora ya con Discord no tienes ni que pagar el TeamSpeak como había que hacerlo antes, y con el Olympus ya no dependes de que nadie sepa editar, sino que todo el mundo puede volar y disfrutar con DCS World. Y nada más, deciros que el Olympus encima es completamente gratuito, yo no tengo ninguna promo con ellos ni nada, no ganan nada, ni gano yo nada, os lo voy a dejar aquí abajo el enlace al vídeo que yo os he puesto y dentro del propio vídeo tenéis un enlace al Olympus donde os dice cómo descargarlo y cómo instalarlo. En servidores dedicados es un poco tricky hacerlo, ¿vale? Pero si la mayor parte de la gente lo que hace es hostear en los propios PCs de su casa, que es lo que hace la mayoría, es muy fácil de instalar. Entonces el propio host, el propio tío que está hosteando la misión, se instala el Olympus y es el que puede hacer de máster. Mucha gente lo que hace es tener un PC secundario en casa y en ese PC secundario va hosteando la partida y luego con otro PC es con el que vuela al mismo tiempo, ¿no? Hay mil maneras de hacerlo en DCS, no solo el dedicado es un poco más complicado, pero bueno, lo bueno es que está en la nube, ya no dependes de un PC secundario, pero son servicios que hay que pagarlos mes a mes y es un poco rollete. Pero bueno, al final casi todos, ¿qué es lo que van a hacer? Hostear en el propio PC que están volando con sus 3 o 4 amigos de siempre y hacerse sus misiones divertidas entre 3 o 4 personas y ya no dependen de nadie, ni tienen que aguantar a nadie, ni tienen que comerse las tonterías de los escuadrones virtuales, a que le guste bien, pero a mucha gente no le gusta las sinergias que se crean allí. Y eso creo que es bueno para todos, que cada uno pueda hacerse sus propias cosas sin depender de nadie. Y pues para mí es un avance sin dudas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en futuros vídeos en Overspeed. Ya sabéis que aquí tocamos muchos palos: DCS, Flight Simulator con nuevos retos de la mano de Thrustmaster, Star Citizen y alguna sorpresita nueva de juegos retro, simuladores retro y alguna cosita más que estoy preparando que os va a gustar mucho, pero ya quizás dentro de un par de meses. Bueno, chao.